I read the comments. People say, hey, dude, can you make a simple recipe where it don't feed a whole army? Champignon bread, a.k.a. mushroom bread. So easy, so simple. Let's get it, dude. Hola a todos. Yo soy el tío Rolex. Y el día de hoy vengo a presentarles este producto de la gastronomía Cajun. El Cajun Twostep. Este sazonador lo elabora mi buen amigo de Louisiana, Stale Cracker. Y ahora nosotros lo podemos comprar en La México. El día de hoy vamos a fusionar gastronómicamente las dos culturas, la mexicana y la Cajun. Prepararemos un alambre Cajun. Enseguida voy a presentar los ingredientes. Tenemos aquí carne de puerco que estoy cortando en cuadritos, ok. Vamos a ponerle también un poco de champiñón. Vamos a poner ingredientes mexicanos, un poco de chile y una vez más ese Cajun Twostep. That is money, dude. Sase bon. Y bueno, como dice mi amigo Cajun Stale Cracker, mientras esperamos, nos hidratamos. Y vamos a aprovechar y poner un poco de Cajun Twostep. That is money, dude. Y lo vamos a tapar por 4 minutos, no picking. Bueno, ya estamos listos para añadir los demás ingredientes. Les recuerdo que el Cajun Twostep lo pueden encontrar en Walmart, en Sam's Club y también directamente en cajuntwostep.com.mx. Pedirlo directamente. Bueno, ahorita vamos a añadir el champiñón. Get out of there! Ahora falta el ingrediente final. Ya para acabar, poco de quesito mozzarella. Get out of here! Y tapamos otra vez, no peeking, for 5 minutes. Alambre Cajun, vamos a probar. Como quedó, ya el queso está bien derretido. Y bueno, se ve delicioso. Podríamos ponerlo en un cracker, pero estamos en México, así que le ponemos una tortilla. Hacemos un taquito. Lord. No olviden que lo pueden conseguir en Walmart, en Sam's Club y también en cajuntwostep.com.mx. Poco de chile y Sase bon. That is money, dude.